Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la pantalla de Pares TV. Una vez más, esto es Dupla Central, otra edición repasando lo que dejó cada partido del fin de semana. Esta vez tenemos mucho material para repasar. Bueno, sobre todo las campañas de Luján y de Fran en lo que ha sido el fin de semana. Junto a Lisandro Terrezano estoy. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Cómo estás, Tommy? Sí, como lo decías vos, muchos partidos. Vamos a estar repasando la derrota de Flandria frente a Deportivo Riestra. El empate al mismo momento que jugaba Flandria. Luján estaba empatando 2-2 con La Ferrere de visitante. Y también la derrota, como no, de Luján este miércoles frente a Argentino de Quilmes por 2-0. Bueno, un Luján que ha demostrado ante La Ferrer otra cara distinta, ha ido con más empuje. Quizá un empate inmerecido porque sobre el final mereció un poquito más llevarse un puntito, quizás 3 puntos de La Ferrer. Y otro partido en el de Argentino de Quilmes con un juego un poco más pobre. Una derrota quizá que con lo justo para Argentino de Quilmes, la victoria con 2 zapatazos de Cristofanelli que vamos a ver un ratito. Sí, hasta aquí el ciclo campodónico en la primera C, suma 4 empates y 4 derrotas. Hoy en día la continuidad del técnico está en duda. Y hablando por el lado de Flandria, no caía desde la derrota con Colegiales por 1-0 en su cancha. Es la segunda derrota de Flandria en la B Metropolitana, hasta aquí suma 2 victorias, 2 derrotas y 4 empates. Está Flandria jugando bien, jugando mal, es irregular. ¿Te parece si repasamos los goles? Vamos a empezar por ahí, cómo no. Vamos a arrancar con el de Gonzalo Bravo, un gol lindísimo del goleador de la B Metropolitana, el jugador del 10 de Riestra. Buena pegada. Sí, a los 12 del segundo tiempo marcaba este golazo. Comenzaba el Canario cayendo desde los 12, no podía revertir el resultado luego. Un segundo tiempo quizá un tanto más pobre que el primero. Sí, no fue un buen partido de Flandria en la cancha de Riestra. Hay que remarcar de todas formas que el local está puntero de la área metropolitana. A los 5 minutos del partido con La Ferrer en La Matanza llegaba el gol de Gastón Sánchez. Un poco paradójico, ¿no? Porque a Luján le costaba convertir. Y a los 5 minutos enseguida llegaba el 1-0 para el lujanero. Gran pase de Chambi, buena definición del polaco. De todas formas, el primer tiempo iba a continuar. Y aquí vemos el primer gol de Raúl Pérez, que le daba el empate hasta el momento al local. De lo mejorcito, el 10 de La Ferrer. Del partido, diría yo. Marcó la diferencia, no solo por los 2 goles, sino por la construcción del juego. Aquí, el 2-1, daba vuelta el resultado. Todo en el primer tiempo. La Ferrer, otra vez el número 10, Raúl Pérez definiendo con la pierna derecha ante Gustavo Rull. Todo en el primer tiempo lo daba vuelta a La Ferrer, traía muchas dudas a Luján, que de todas formas en el segundo tiempo iba a llegar al empate a través de Jonathan Duche. Aquí lo vemos, tira un centro, quizá buscando el arco, quizá buscando un centro, no llega a ver a Borda. Sí, lo buscó a ver a Borda. La pelota se termina metiendo por el segundo palo. Luján rescataba un punto de La Ferrer, mereció más, decíamos, y luego el partido, el último, por la fecha 6, Argentino de Quilmes. Zapatazo de Cristofanelli sobre el final del primer tiempo. Un gol de otro partido porque Argentino de Quilmes no había hecho mucho más que Luján. Qué mal que estaba la cancha de Argentino de Quilmes. Últimamente siempre se la ve así. La cancha en muy mal estado. De todas formas, no se le dificultó a Cristofanelli para meter estos 2 golazos que estamos viendo. A los 5 del segundo tiempo llegaba el 2-0, el resultado final para el partido de Luján. Sí, decíamos, raro el estado de la cancha de Argentino de Quilmes. Raro porque es un equipo que intenta jugar. Rull, ¿no? Sí, bueno, Rull en el medio del arco, quizá un error. No sé si hubiera sido tan vistoso si la pelota no hubiera entrado, pero sí, yo lo vi muy parado en el primer palo, quizá a Rull, el experimentado arquero de Luján, esperando quizá que el remate vaya al segundo palo. Bueno, Cristofanelli terminó rematando el primer palo y el arquero de Luján no pudo llegar. Sí, decíamos que la cancha de Argentino de Quilmes es raro ver el estado en el que está, ya que es un equipo que está intentando ascender a la B Metropolitana. Bueno, de hecho jugó la final del reducido frente a JJ Urquiza la temporada pasada y porque es un equipo que intenta jugar bien al fútbol, tiene un juego por abajo, bueno, con Pedro Damián Monzón es el técnico, ¿no? Ex técnico de Flandria. Sí, algunos hinchas de Flandria estaban pendientes de ese partido. Claro, está por Pedro Damián Monzón, quien ascendió con Flandria de la primera C a la B Metropolitana. ¿Qué le parece si vamos a curiosidades? Dale. Algo que no es habitual en los últimos programas para nosotros. Poner las curiosidades después de los goles. Sí, quizá arrancamos con lo más lindo. Número 3. Aquí vemos la bandera, polaco presente. Se cumplían 2 años de la muerte del polaco Peralta.
en ese momento que llegó a fallecer el jugador de Riestra, estaba ayudando al cuerpo técnico, un jugador con mucha trayectoria en el ascenso. Aquí, una burrada quizá del árbitro del partido entre Riestra y Flandria, va a sacar una tarjeta amarilla y se le cayó en el piso. Américo Monsalvo, le costó mucho sacar amarilla a los jugadores de Riestra al árbitro del partido. Bueno, cuando quiso sacar la primera amarilla para un jugador de Riestra se puso nervioso. Cayendo. Quizá. Y esta es muy buena. La caída del asistente número 2 en el partido ante la Ferrer provocó la carcajada de todo el estadio en conjunto. Dos curiosidades de árbitros. Aquí vemos al lineman, que se termina resbalando cerca de la platea de la Ferrer. Bueno, lindas las curiosidades de este programa. Sí, bueno, un tanto extrañas, ¿no? Mucho árbitro tuvimos aquí. Hablando de árbitro, el arbitraje entre Luján y la Ferrer no fue bueno. Luego después lo vamos a tener en las polémicas. Franco Acita estuvo un tanto irregular y quizá lo perjudicó a Luján sobre el final, no cobrando un penal sobre Alan Segel. Clarísimo encima. En tanto, Américo Monsalvo, el árbitro de Deportivo Riestra Flandria, se lo vio algo imparcial en jugadas no claves. Quizá no cobró mal un penal, una roja, pero sí, como se dice vulgarmente en las canchas de fútbol, inclinando un poco la cancha a favor del local. Bueno, sí, esto de los arbitrajes está en esta última semana, sobre todo, es un tema muy polémico, sobre todo en el fútbol argentino, ¿no? Donde pasó, bueno, lo último con River e Independiente en la Copa Libertadores, donde Independiente se vio perjudicado por el arbitraje. Quizá uno piensa que hay corrupción y, bueno, por todo lo sucio que está el fútbol últimamente, pero también algunas veces los errores son humanos, ¿no? Sí, está siendo muy cuestionado el arbitraje argentino, como fue en toda la historia. Digamos, en la B Metropolitana el conflicto es básicamente con Riestra y Estudiantes de Buenos Aires, son los apuntados. Los hinchas de todos los otros cuadros dicen que lo están favoreciendo. Más adelante vamos a tener las polémicas con los árbitros y todo lo que corresponde a eso, pero primero lo invito al señor Terrizano a ver lujos, una categoría que está muy buena hoy. Le prometo varios lujos que están buenos. Vamos a arrancar, tenemos muchos lujos el día de hoy. Arrancamos en la cancha de Argentino de Quilmes. Terrible caño. Aquí lo vemos. Chambi. A Lucas Chambi pasando y tocando. Hay muchos lujos de Chambi en esta categoría de hoy de lujos. Este no es Chambi, pero sí es Jonathan Duche, que lo midió. Luego le tiró un caño hermoso al jugador argentino de Quilmes. Se ensució un poco la jugada porque no pudo hacerse con la pelota nuevamente, pero lo midió. Y hermoso túnel de Jonathan Duche, que fue de lo mejorcito de Luján. Sí, en una cancha difícil para tirar lujo como fue la de Argentino de Quilmes. Bueno, se dieron algunos. Aquí vemos a Julián Jiménez por la izquierda, lindo pasando caño y luego recibiendo la falta. En esta imagen se ve mucho mejor. Sobre la raya, tira un caño hermoso el jugador de Flandria, el número 8. Al lado de José María Martínez estaba. Y aquí Chambi, otra vez ante la Ferrer. Esta vez la cancha mucho más linda. Obviamente, y de primera, de zurda, la punteó. Pasó entre las piernas del jugador de la Fe. Otra vez Chambi. Un giro y un caño hermoso se comió. Después una patada del número 5. Pero gran recurso de Chambi para pasar y para generar una falta en el medio campo. Sí, como lo decíamos recién, la cancha argentina de Quilmes es muy mala. En cambio, la de la Ferrer se la veo muy bonita. Bueno, siempre la de la Ferrer está en buenas condiciones. A pesar de la lluvia que ha habido el día anterior al partido de Luján, el día sábado, a la mañana estaba muy mala la cancha de la Ferrer. Luego pudieron hacer todos los trabajos para que el partido se pudiera jugar. ¿Quieres seguir viendo la cancha de la Ferrer? Vamos a empezar a repasar en lo que fue el ping-pong entre la Ferrer y Luján. Aquí vemos la primera, era para el lujanero, el gol de el polaco Sánchez. Luego del centro de Lucas Chambi llegó a conectar el volante, el extremo de Luján, para convertir el 1-0 parcial. Sí, en la jugada del gol justo Caferata se retiraba lesionado. Aquí un remate de Oscar Acuña que se va cerquita del arco de Rubio. Otra para la Ferrer, no llega a impactar el jugador del local con la cabeza, lo contuvo fácil. Y aquí el gol de Raúl Pérez, llegando muy solo por atrás, cabeceando, y el ping-pong se ponía 3-1 para la Ferrer. El partido estaba 1-1. Otra para la Fe, aquí llega a despejar Vera Borda. Esta es una gran atajada de Rull, se colaba ese cabezazo. Buena respuesta del arquero.
tuvo muchas el local en el primer tiempo. Aquí veíamos una aproximación de Luján que no llegaba con firmeza. Y el 2-1 para la Ferrer, todavía en el primer tiempo se lo daba vuelta. Ya en el segundo tiempo, con el ingreso de Jonathan Duche, otro de los puntos altos, el gol llegaba a través del mismo jugador, el topo, se le colaba al arquero Blázquez. Hasta ese momento habíamos visto 3 llegadas de Luján, una no muy clara, las otras 2 habían sido los goles. Esa fue la cuarta de Veraborda para Luján. Y esta una para Blanco, el negro Blanco, que llegaba con un remate no muy preciso. Qué potencia tiene el delantero de la Ferrer. Aquí vemos otra para Luján, el polaco Sánchez que remata desviado. Hasta aquí 7-5 el ping-pong. Bueno, Luján había emparejado el partido. Aquí la sexta jugada. No estuvo tan preciso Chambi aquí, pero fue de los más participativos en el partido. Otra para Luján, Santagati mete el centro. Esa es la polémica que vamos a marcar. Después la vamos a poder repasar mejor. Era penal sobre Segue, sobre el final. Y Luján que intentó y llegó más. 8-7 final del ping-pong. Es cierto, el primer tiempo finalizó con mucha diferencia para el equipo local. Luego Luján pudo revertir la situación y en el ping-pong terminó ganando. Sí, el primer tiempo, como lo decías vos, ganó la Ferrer el ping-pong. El partido también lo iba ganando 2-1. El segundo tiempo Luján emparejó, llegó al empate y no pudo concretar una victoria. Vamos a ver la derrota de Flandria, repasando lo que fueron las mejores llegadas entre Deportivo Riestra y El Canario. Comenzamos con la primera intervención del partido. Iba a ser para Flandria, la corrida de Mina de Vino. Flandria que tuvo muchas complicaciones por quizás jugar sin 9. Sacheri desgarrado, Pedro Sosa parece no estar en nivel. Intenta José María Martínez ponerlo a Javier Martínez como un falso 9. No le está dando tanto resultado, la falta de gol se está notando. Buen remate tiene Mina de Vino de media distancia, lo veíamos en la primera jugada. Todavía no pudo convertir en el torneo, en los amistosos había convertido mucho. Era todo de Canario hasta esta llegada de Deportivo Riestra. Por el sector izquierdo, gran remate de Zurda. Otra para el local, aquí vemos. Lo tapa Víctor Gómez, allí era una jugada peligrosa y el mismo jugador de Riestra termina tapando. 2-2 hasta aquí el ping-pong. Gonzalo Bravo que tiene una calidad bárbara. El 10 de Riestra. Que después iba a convertir el gol. Gran pase. Llega la pelota al área, termina despejando Diego Sosa. Otra vez Víctor Gómez, se lo perdía. Aquí una para Flandria. Tiro libre del sector derecho, se colgaba bien por el arquero Morel. Mina de Vino otra vez intentando. Aquí vemos Mina de Vino otra vez con el córner. Casi se le mete al arquero de Riestra. Otra para el Canario ya en el segundo tiempo. Pelota al medio. Sin peligro esa jugada de gol, diría. 5-3. El ping-pong para Flandria. Aquí vemos otra para Riestra. Gran tapada de Mauro Ruggiero para defender lo que hasta ahí era un empate. Aquí el gol del habilidoso número 10, Gonzalo Bravo. De derecha, gran remate. Puso a Riestra 1-0, aunque el partido estaba parejo. 5-5 el ping-pong. Sí, fue un partido parejo dentro de todo. Ninguno se llevó por delante al adversario, al rival. De todas formas, fue, si no el peor, de los peores partidos de Flandria hasta aquí en el campeonato. Tiro libre, 22 minutos, el Canario sigue intentando. Fue una de las últimas, ya a los 25, porque después no iba a pasar mucho más. Sí, ¿cuántos remates vimos de Mina de Vino? Participativo desde la pelota parada. Aquí vemos metida del centro, el número 11 de Flandria. El ping-pong se lo termina llevando el Canario 7-6. Creo que el partido en líneas generales fue bastante parejo y la victoria no estuvo mal para Riestra. Decíamos, segunda derrota para Flandria en el torneo. Había sido con Colegiales también. Otra derrota injusta, esa de Colegiales, porque el equipo local en ese momento había llegado una o dos veces, quizá, y una de las pocas jugadas había sido el gol, y Flandria había intentado. En ese momento le costaba un poco más la pelota parada, el juego aéreo de Flandria no estaba tan forzado como ahora, y ahora, bueno, con un juego aéreo mejor que el de las primeras fechas, pudo por ahí conseguir mejores resultados. Creo que Flandria está ilustrando varias cosas, como lo decías vos. Hay otras que se le complican al Canario. Creo que con la baja de algunos de sus jugadores, como el caso de Sciacheri, Flandria no puede contar con un 9, le falta ese recambio que necesita un equipo. La baja de Rinaldi le costó también. Ahora, después de la derrota con Riestra, debe enfrentar a Acasuso, que es un rival muy complicado también. Vamos de derrota en derrota, porque ahora vamos a ver lo que pasó en el último partido de estos que estamos repasando. Argentino de Quilmes venció a Luján por 2-0 y en el ping-pong vamos a ver qué fue lo que pasó entre el Lujanero y el Mate.
Sí, durísima cancha, durísimo partido para Luján también. Aquí vemos la primera llegada para el local. Contiene Rull. La segunda desde un centro. Cabezazo a los 3 minutos del primer tiempo. Ya había llegado 2 veces el mate. Otra para Argentino de Quilmes. El que remataba era Báez. Se iba por arriba del arco de Rull. 3-0 hasta aquí el ping-pong. Esta es la primera para Luján a los 15 del primer tiempo. El centro desde la derecha. La aguantó bien Vera Borda allí. Y luego no pudo prosperar, ¿no? Despeja el defensor de Argentino de Quilmes. La jugada concluye. Aquí lo vemos con un remate del polaco Sánchez, que termina despejando el central en la línea. Hasta allí era casi todo del conjunto local. Pero duró los primeros 20, 30 minutos con este ritmo de juego. Luego no había hecho mucho más y el gol llegó justamente en donde peor estaba jugando el mate. Gran tapada de Rull, allí salía a cortar un centro el arquero de Luján. 5-1 estaba el ping-pong, aquí Luján lo ponía 5-2 a través del remate de Vera Borda. Desde el vértice del área grande, Santa Gatti por la izquierda, busca el medio, Lucas Chambi mete el centro. Intenta un taco allí Vera Borda, luego le pega a Carneiro, despejan los defensores de Argentina de Quilmes. Bueno, decíamos que aquí Luján había inclinado un poco la cancha, había emparejado un poco el partido, pero a los 41 llegaba. Seguía intentando el mate llegar, todavía no había llegado al primer tanto del partido, un remate que se iba desviado de Brian Chávez. Muchas llegadas y aquí lo vemos, Christopher Nelly, disfrútenlo ustedes, al ángulo. Hermoso gol. Al ángulo el tiro del jugador del mate. En este sí no hay responsabilidad de Rull porque no tenía nada que hacer. Esa pelota que se colgó en el ángulo, creo que ni parado ahí la sacó. Para nada, sorpresivo el remate. Aquí sí, un poquito más. Rull parado en el primer palo. Se la juega que va al segundo. Creo que lo sorprende también el jugador de Argentino de Quilmes rematando el primer palo. Tiene un desvío igual en la barrera ese remate, pero nada quita que la buena pegada de Cristofanelli haya provocado el gol. Otro remate allí de Chávez. Vean ustedes lo que daba, que estaba Luján en este momento del partido. Iba perdiendo 2-0 y todas las jugadas son de Argentino de Quilmes, que aquí se ponía 10-3 en el ping-pong. El ingreso de Markley le dio quizá un poco de aire en ataque a Argentino de Quilmes. Y aquí lo vemos, Markley yendo por la derecha, aguantando la pelota, enviando un centro. Se lo perdía Chávez, increíblemente. Erraba ese cabezazo que podía haber sido el tercero. Aquí vemos una para Luján luego de mucho tiempo. 11-3 estaba el ping-pong, con esa se ponía 11-4. El remate desde afuera no llegaba a destino. La única que tuvo Monzón en el partido fue ese remate, se pasaba cerquita. Y aquí Duche no llegó a agarrarla bien. Luján intentaba sobre el final, pero sin mucha claridad. Lo mejor del partido para Luján fue Duche. Fue malo el partido de Luján en la cancha de Argentino de Quilmes. Luego del partido, lo contaba Alex Chiafino, Campo Dónico se reunió con sus ayudantes. Luego presentaron la renuncia. Queda en manos de la comisión directiva de Luján. Sí, yo creo que bueno, el próximo partido frente a San Martín de Bursaco va a ser clave. Es el otro equipo que está allí en el fondo de la tabla, un poco más arriba, junto a Luján. Creo que tendría que ser un partido bisagra. Si Luján logra remontar la seguidilla de malos resultados, podría ser este partido y si no, difícilmente pueda seguir el cuerpo técnico. El presente es muy complicado, llevan 8 fechas de la primera C. Hasta aquí, como lo decíamos, son 4 empates y 4 derrotas. No ha podido sumar de a 3 Luján. Suma 4 puntos y está último en la tabla de posiciones. El presente es muy complicado para Campodónico y su cuerpo técnico. Yo creo que hasta aquí, en el recuerdo del hincha de Luján, lo salva quizá el partido frente a Agropecuario, la única victoria que tiene Campodónico al frente de Luján y el gran partido que hicieron frente a Estudiantes de La Plata. Bueno, sí, son 10 los partidos que ha dirigido Campodónico al frente de Luján, como vos decías, por la primera C. 4 derrotas y 4 empates y por la Copa Argentina una gran victoria ante Agropecuario dando la sorpresa de la jornada y ante Estudiantes perdiendo por penales dejando a Luján en una posición muy alta para la vista de todo el fútbol argentino. Creo que hasta aquí el mayor logro del siglo campodónico ha sido ese empate justamente frente a Estudiantes de La Plata planteando un gran partido, llegando a los penales, luego perdiendo, son las cosas que tiene el fútbol. Y superándolo a Estudiantes con los titulares, lo superó Luján. En ese partido no se lo pudo llevar en los 90. Inclusive, como lo decís vos, lo superó. También jugó un gran partido con Agropecuario. Bueno, futuro incierto para Campodónico. Nosotros pasamos a ver las burradas. Vamos a ver burradas. Tenemos buenas burradas para hoy, ¿eh?
Vamos a ver las primeras tres, con la tercera aquí. El gol que se perdió, lo veíamos recién. Brian Chávez, en el centro, desde Marklay. Y el número 9 que no llega a cabecear solito abajo del arco, se lo perdió Chávez. No tenemos cerrados, entonces va para burradas. Sí, me gusta que sea así, que los goles cerrados vayan a burradas. Aquí vemos la número 2 en cancha de La Ferrere. El autor de los dos goles, Raúl Pérez. Cosa que puede pasar. Le pasó a Pedro Sosa en el Carlos V, aquí le pasa a Raúl Pérez. Le venía picando muy mal. Quiso hacer un cambio de frente buscándolo a Blanco, le salió para atrás la pelota. Y el puesto número 1, una parecida, fíjese, pero de Flandria. ¿Con qué pifia metió Diego Sosa? Complicando la defensa, Diego Sosa. Ahí Caño, encima fue. Fue caño a Diego Sosa y le erró. Bueno, gran jugador Diego Sosa, pueden pasar esas cosas. La experiencia no te protege de que te ocurran esos imprevistos. Parecida igual a la de Raúl Pérez, había metido dos goles, fue uno de los mejores jugadores de La Ferrer. En la mitad de la cancha tuvo una burrada allí, una pifia. Bueno, arrancamos con curiosidades, con lujos, cosas lindas. Ahora venimos de burradas y nos vamos a patadas. Patadas. Está contento Terrizano de presentarla. Me gusta cerrar el programa así. Esta, fíjese, no es una patada, pero mire, al choque va directamente el jugador de La Ferrer. Tremendo, mirá. Es impresionante. Choque arriba. Nunca quiere disputar la pelota el jugador de La Ferrer. Totalmente innecesario. Esas cosas que ya en primera división son rojas en el ascenso, pasan de largo. No sé, no te diría con tanta seguridad que en primera división se arroja esas cosas, pero bueno, tendría que haber sido por lo menos tarjeta para jugar. Yo te diría que dependiendo el árbitro, dependiendo la localía y los equipos también que se disputen, ¿no? Sí, obviamente, bueno, decíamos que recién lo de los árbitros es un tema que está muy hablado. Quizá, bueno, nos enfocamos más en los árbitros y no nos enfocamos en ver cómo juegan los equipos. Por ahí desviamos el foco a los arbitrajes. Es cierto, influyen, pero quizá tendríamos que dar otra mirada de fútbol. Bueno, en el principio del programa comentábamos que Flandria era muy irregular, que ganaba, perdía, empataba. El que viene siendo bastante regular es Mauro Ruggiero. Y aquí lo presentamos, vamos a ver las mejores atajadas del fin de semana. No lo presente solo a Ruggiero porque hay tapadas también del arquero de Luján, obviamente, de Gustavo Rull. Pero vamos con la 3 ahora de las primeras atajadas. Esta es del arquero de Deportivo Riestra, Morel. Carlos Morel, ante el remate de Mina de Vino, que se fabricó él solito la jugada. Remate de afuera. Gran reacción de Morel. Tiene un paso adelante, casi se le cuelga por arriba. A mano cambiada el arquero de Riestra. Gran tapada. Aquí vemos la de Mauro Ruggiero, que le comentaba. El centro desde la derecha, cabezazo. Muy buena, muy parecida al fin de semana anterior Ruggiero. Aquí otra vez, con una mano tirando la pelota hacia arriba. El cabezazo quizá iba a la posición, pero era difícil, por eso la desvió al córner. Y esta, más difícil aún, porque se colgaba arriba y Gustavo Rull, el experimentado arquero de Luján, la llegó a sacar. Creo que el defensor tampoco llegaba, era Carneiro. Tampoco llegaba a sacar esa pelota y Rull se estiró con todo lo que pudo y sacó lo que era el 2-1 de La Ferrer. Sí, grandes atajadas. Creo que yo en este momento de Flandria rescataría el buen nivel de Mauro Ruggiero, porque recordemos que Garabano se lesionó con Atlanta, lo tuvo que suplir el arquero que llegó desde Atlético Paraná y creo que lo viene haciendo muy bien. Bueno, Flandria tiene dos arqueros de mucha experiencia, como son Ruggiero y Garabano. Garabano de buen nivel en lo que va haciendo la B Metropolitana ahora, y Ruggiero lo demostró en la B Nacional y ahora lo sigue demostrando en la B Metropolitana con grandes actuaciones y grandes tapadas, como lo tenemos en casi todos los programas de Dupla Central. Bueno, anticipamos mucho esta sección, hablamos mucho de los árbitros. Vamos a pasar a ver las polémicas del fin de semana. Polémicas, entonces, para ir cerrando este Dupla Central. La más clarita, esta. Penalazo. Falta ante Alan Segel sobre el final del partido. Lo toma del cuello el jugador de La Ferrer. Leonardo Domínguez lo toma del cuello a Alan Segel y lo derriba. El árbitro consideró que no era ni penal, ni falta, ni tarjeta, ni nada. Es impresionante lo que no cobra el árbitro en la cancha de La Ferrer. Creo que ahí es donde uno ve que se juega por la localía, ¿no? Bueno, cambiaba el partido, sinceramente. Luján lo había empatado, lo estaba yendo a buscar. 2-2 el partido, final. Y allí cobrar un penal en la cancha de La Ferrer. Bueno,
hay que tener huevos, ¿no? Para decirlo de una manera vulgar, pero sí, tendría que haberlo cobrado, era lo correcto, era penal para Luján y quién sabe después si lo convertía o no, se ponía el 3-2 o si lo erraba el jugador que le toque patear para Luján. Lo cierto es que no lo cobró el árbitro y no le dio la posibilidad al lujanero de ponerse en ventaja. Bueno, qué manera de cerrar el programa para los hinchas de Luján. Se van a terminar yendo amargados de este programa. Yo creo que ya viendo la transmisión, nosotros lo consideramos. Fue un penal muy claro, muy a la vista. Es más, el que estaba viendo el partido podría decir que fue penal. Si vos le preguntás a un hincha de la Ferrer hoy, creo que te dice que también tendría que haber sido cobrado. Sí, sin dudas. En el momento ningún hincha de la Ferrer lo hubiese protestado. Estamos llegando al final de Dupla Central. Puede repasar todos los mejores clips en YouTube, están los partidos y también el programa, como siempre, si lo quiere volver a ver. Lisandro Terrezano, un placer como siempre. Como siempre, un gusto, Tommy. Nos volvemos a encontrar en otra edición de Dupla Central, como siempre, por la pantalla de Pares TV, todos los jueves a las 19 horas. Muchas gracias.